¿Qué puedes decir tú? No, Germán, te quiero, pero no creas que el cariño me nuble el entendimiento. Si hubieras oído qué comentarios hacían. Sí, sería estupendo triunfar. ¿Sabes? Podríamos casarnos, te quitaría de trabajar. El trabajo es descansado, podría ser peor. Es que no me gusta que una muchacha como tú esté en un lugar así, saliendo de madrugada. Siempre vengo acompañada. Muy bien acompañada. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Alicia. ¿Sabes? Sería tan bonito que me invitaras a entrar, que me ofrecieras una taza de café hecha por ti y que pudiéramos hablar horas y horas haciendo proyectos. Sí, en un cuarto único, con mi madre y mis cuatro hermanos durmiendo ahí. Bueno. Si logro hacer lo que quiero, habrá dinero para todos. Dios te oiga.
Oiga, viejo infeliz, si quiere matarse, ¿por qué mejor no se avienta desde una azotea y así no perjudica a nadie? Discúlpela. Que la disculpe. ¿Usted vio lo que pasó? Por poquito y me la ha hecho. Otros están en el bote por menos que eso. Bueno, ya está bien, déjela. ¿Que la deje? En la delegación es donde la voy a dejar. ¡Déjela! Ya pasó todo. Tranquilícese. Déjeme, por favor. ¿Dejarla ahora para que lo vuelva a intentar? No. Váyase. Le digo a usted que no. Vivir es un deber sagrado. La vida está llena de esperanzas. Es hermosa. Hermosa. ¿Ha visto lo hermosa que es? Ha puesto la misma cara que todos. Se equivoca usted pensando eso. Si la dejara sola ahora, no me lo perdonaría nunca. Mire, vamos a mi casa. Está aquí cerca. Vivo solo. Puedo ofrecerle algo para que se anime. Platicaremos un rato. Eso le hará bien. No tema. Soy una persona decente, se lo aseguro. Ahora ya sabe lo bastante para comprender. Sí. Un accidente. La pérdida en él de todo lo que era su familia. El hospital. La pobreza. Es demasiado para poder soportarlo un ser humano. Pero yo creo que lo que más daño le ha hecho ha sido la soledad. Nunca he estado sola. He tenido esto para hacerme compañía. Dios a veces permite, sin que sepamos por qué, sufrimientos terribles. Pero yo creo que entonces nos da fuerzas para poder soportarlos. Es muy fácil hablar del frío cuando se está bajo techado y bien caliente. Perdóname, sí. Ya sé que solo una persona en tus mismas condiciones tendría derecho a hablarte. Pero yo siento sinceramente lo que digo. Soy pianista. Pero aunque perdiera mis manos, creo que encontraría otra cosa que hacer. ¿Y qué podría hacer yo? Ir a buscar otras mujeres más desdichadas. Intentar consolarlas. No soy bastante buena. Todavía no me importa más que lo mío. Hasta que pensaras en hacerle daño a alguien, sería preferible a ese desprecio tuyo por la vida. ¿Hacerle daño a alguien? Sí, eso es. Tiene usted razón. Lo pensé muchas veces y eso me ayudaba a vivir. Lo olvidé de pronto cuando creí que no podía soportar más. ¿Qué quieres decir? Que no le he contado todo. ¿Para qué? Usted es una persona limpia y no lo entendería. Ahora sí puedo decirle que me ha ayudado mucho. Que me ha hecho un gran bien. Tengo que irme. Gracias por la comida, por el café. Por lo bueno que has sido conmigo. No quiero que te vayas sin antes tener la seguridad de que... No, ya no pienso intentarlo. Sin darse muy bien cuenta, me ha devuelto usted a la vida. Otra vez tengo una gran razón para seguir viviendo. ¿Cuál? Todos creen que el amor es una gran fuerza. Pero hay otra quizás mayor. Aunque no sea tan bonita. Espera. Toma. No es mucho, pero tampoco a mí me sobra. No, gracias. No lo necesito. Ya me ha dado usted mucho. Si alguna vez me sintiera demasiado cansada, demasiado sola, podría volver a que habláramos un poco como ahora. Sí, Ana. Ojalá vuelvas.
¿Sabes qué hora son? No. Pues son las 2:30. Y la cita con tu amigo el dueño del napolitano era a las 2. Me prometiste presentarme con él y conseguirme un contrato. Ah, sí. No recuerdo. Que no te acuerdas. Pero es que me vas a hacer de menos por esa mugre. ¿Crees que soy tu taruga? Oye, qué léxico. Ya sé que te pido imposibles, pero trata de ser menos burra, ¿eh? Bueno, ¿vienes o no? ¿A dónde? Pero es que me has visto cara de mensa. Recoge eso. ¡Levántalo! Da gracia que me agarras de buen humor. Porque te podía haber ido mucho peor. Estúpida. No quiero verte más. Eres un bruto. ¿De qué te quejas? Te recogí en el barro y ahí te lo devuelvo. Me las pagarás. ¡Lárgate ya! ¡Vitamini! ¡Vitamini! ¡Ah! ¿Qué me mira? ¿Tengo algo en la cara? Sí, digo no, bueno, un poco, Sintamini. Es usted tan pelado como su patrón. Y dígaselo de mi parte porque no pienso regresar a esta mugrosa casa. Ni tanto, ni tanto. ¿A poco está mejor la suya? Señor, la señorita Minnie acaba de desaparecer del panorama. Qué bueno. Me dejó un recado para el señor. Algo que evidentemente no se atrevió a dar personalmente. ¿Se lo comunicó? No. No quiero saber más nada de ella. Comprendo. La señorita Minnie tampoco supo apreciar las cualidades artísticas del señor. En cuanto la vi la primera vez me dije... Esta es una vieja loca, incapaz de comprender la sensibilidad del señor. ¿Tardaremos mucho en encontrar sustituta? Unas ligeras vacaciones sentarían muy bien a los nervios del señor y a los míos. A veces tiemblo al pensar que al señor le pueda tocar el premio de la lotería. ¿Qué premio? Una mujer inteligente, porque esa señor, ay, esa le hará ver su suerte. Me das una buena idea. Quizás sea un cambio muy agradable. ¿Peligroso? ¡Peligroso! Hasta los más sabrosos dan el azotón tarde o temprano. ¿Bueno? Sí, señor. ¿Cómo no, señor? Lo que usted diga, señor. A sus órdenes, señor. Es el señor, o que diga el jefe. Jefe, si soy yo, diga. No. No es posible. No, no he leído nada. Espere, el periódico. Sí. Sí, haré lo que usted disponga. ¿Cómo no? Espero su llamada. Descubren enorme depósito de medicinas adulteradas gracias a una misteriosa denuncia. Pronto sabremos quién es. Y el que sea. Ana. ¿Me esperabas? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Vamos, no seas niña. Entra un momento a casa y platicaremos. Aquí hace mucho frío por la lluvia que ha caído. Ven. Pasa.
Siéntate. Voy a preparar un poco de café, ¿eh? Hubieras visto la cara que puso doña Chayo, la portera que me limpia el departamento, cuando vio la marca de tus labios en la taza. ¿Cómo se iba a imaginar ella? Sí, claro. ¿Cómo se iba a imaginar que la mujer que estuvo aquí apenas si puede llamarse mujer? No, no quise decir eso. No se preocupe. Estoy causándole molestias. Mejor es que me vaya. Pero si estabas allá abajo esperándome. Querías verme. ¿Por qué te vas ahora? No, no quería verlo. Hace días que camino. Estaba muy cansada y tenía frío. Pensé que si no entraba en un cuarto bajo techo donde pudiera sentarme en paz, no volvería a caminar. Por eso he venido. ¿Qué no tienes casa? ¿Dónde vives? ¿Dónde duermes? En la calle. En los cafés que cierran tarde. En las bancas de los jardines. Y cuando tengo suerte y me detienen, en cualquier delegación. Estás empapada. Estás temblando de frío. No, no puedo dejarte ir así. Vete. ¿Eso qué importa? Ah, ¿no importa? ¿No importa que agarres una pulmonía? Mira, antes de tomarte tu café, te vas a cambiar de ropa. Creo que puedo prestarte algo mientras se seca la tuya. No, no quiero molestar. Ah, tonterías. No es ninguna molestia. Espérame aquí, ¿eh? Mientras yo traigo el café. Está ahí al fondo de la recámara. Quehaceres miserables. Trato de que me vean lo menos posible, pero siempre me ven y no soy un espectáculo agradable. Me sé de memoria todas las excusas para que me vaya. Pero eso es inhumano. ¿Acaso no tienes derecho a vivir? Parece que no. Dijiste algo. Yo me quedé pensando. Tú quieres vengarte de alguien, ¿no es eso? ¿Un hombre? Una bestia en forma de hombre. No conozco su cara. Solamente su silueta. Su silueta recortándose en la noche. Y un gesto. Con solo eso va a ser muy difícil encontrarlo. Por eso vivo en la calle. Siempre en acecho, mirando a todos los que pasan, esperando siempre. Yo creo que si te operaras vivirías mejor. Claro que para eso hace falta dinero. Y que yo quiera. ¿Cómo? Lo que cambia el cuerpo llega también a cambiar el alma. Comienzan a nacerla uno dentro.
sentimientos y rencores que antes parecían imposibles. Ah. Orgullo de la propia desgracia, ¿no es eso? Hasta cierto placer en el sufrimiento. Póngale el nombre que quiera, pero no trate de entenderlo. Ana, ¿no quisieras quedarte a vivir aquí? Es que ya no quiero que sigas rodando por las calles, durmiendo en las bancas de los parques. No quiero. No. Eso no. Mira, aquel sofá es muy cómodo. La regadera del baño funciona perfectamente bien. En la cocina hay una parrilla eléctrica, hay tazas, platos, en fin, algunos trastes. Está loco. Debe estar loco. Ya sé que gano poco, pero yo creo que para comer los dos nos alcanzaría muy bien. Usted no me conoce. No sabe quién soy. Puedo ser una ladrona, una viciosa. Pero no lo eres. De eso estoy seguro. ¿Sabes una cosa? Ya no podría vivir tranquilo pensando dónde estás. ¿Qué habría sido de ti? Lo que estarás sufriendo. No. Ya no podría. Germán, ¿eh? Ya regresé. Y usted todavía arreglando. Ya casi estoy listo. Es que el arreglo de hoy tiene que ser especial, súper especialísimo. Eso sí. Si convenzo a ese tipo para que cante mis canciones y las grabe, ¿te imaginas? Con lo bueno que es y el público que tiene. Yo creo que será fácil convencerlo. Porque si le ha dado una cita y ha escuchado las cosas suyas, es porque le interesa. No quiero hacerme ilusiones, Ana, pero la verdad es que me las hago. El solo hecho de pensar que todo esto saliera bien. Saldrá bien, Germán. Usted se lo merece. Pero no será por mis merecimientos que me lo eche a la bolsa, si es que me lo llego a echar. ¿Y entonces por qué? Mi camisa. ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿No la ves? Es la camisa mejor planchada del mundo. Se está burlando de mí. Burlándome no, todo lo contrario. Es que en la vida me había puesto una camisa así. Exagerada. La buena presentación es la llave del éxito. Así es que si hoy me cambia mi suerte, será gracias a ti. Su saco, Germán. Tengo que plancharle las mangas. ¡Virgen! Y dejé la plancha enchufada desde que me fui. Ya atarantada eres, Anita. Es que me hace falta práctica. Y todo por querer hacer demasiadas cosas a un tiempo. No es necesario que te ajetres tanto. ¿Ya viste cómo estaba la casa cuando llegaste tú? La pobre se conformaría con mucho menos. Germán, ¿podría venir enseguida a decirme qué pasó en la cita? No, imposible, Ana. Lo siento mucho, pero hoy tengo un día complicadísimo. Comeré en el centro cualquier cosa y no podré venir aquí sino hasta después de salir de la golondrina. Bueno, no importa. Muérdete las uñas, sufre. Así te sabrá mejor la noticia después de esperar tanto. Es cierto. ¿Quién le dio permiso para cerrar? El jefe. ¿Por qué te pones tan nervioso? ¿Quieres un calmante? Todavía te debe quedar alguno de los auténticos. Aquí hay un error. Le juro que yo... ¡Usted está equivocado! ¡No! 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 ¡No!
que me desespero y me vuelves loca. Mi pecho ya no resiste y cantarte quiero. Hoy que estoy muy sola, tal vez escuches mi canto y allá en la distancia me digas te quiero. Mis noches cuando te siento, cuando estás conmigo, en el pensamiento te grito que me perdones, si es mi gran castigo este sufrimiento. Ven pronto, que desespero, que yo sin tus besos me muero, me muero. Me perdones, si es mi gran castigo este sufrimiento. Ven pronto, que desespero, que yo sin tus besos me muero, me muero. Ven pronto, que desespero, que yo sin tus besos me muero. Germán. ¿Es usted Germán? No, y lo siento mucho. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Dos preguntas un tanto difíciles de responder. No hay nada que robar en esta casa. Yo no diría lo mismo. Gritar es ir a un paso más. No se lo aconsejo. Vale más que se porte bien. Si no me da motivos, no le haré ningún daño. ¿Qué quiere? Tal vez sea mucho pedir. Pero lo que realmente me gustaría sería volver a verla como la vi hace un rato desde afuera. ¿Me vio? Sí. La ventana estaba abierta. Realmente esta noche estoy de suerte. No se aflija, ya no tiene remedio. Era un espectáculo bellísimo. Tanto que no pude resistir su atracción. Por eso entré por la puerta de la azotea. Ah, que también estaba abierta, ¿eh? ¡Váyase! Me encanta la aventura y las emociones violentas. ¿Todavía tiene los cabellos húmedos? Haberla encontrado a usted ha sido la culminación perfecta de una noche un tanto agitada para mí. Porque no prende la luz. Verá que no soy físicamente repulsivo. Pero yo sí. ¿Qué fue lo que te pasó? Me pasó algo. ¿Qué le importa? ¿Quién te cosió? Un zapatero. Vaya salvaje. A ese médico habría que fusilarlo. ¿Ahora se irá? Ahora menos que nunca.
Hicieron pedazos dos mujeres y dos hombres. ¿Murieron todos? Parece que sí. Voy al pueblo por ayuda. Tú no te muevas de aquí. Bien. Hay que dar una batida para agarrar al tipo ese. Ah, bueno, jefe. ¡Ana! ¡Papá! Un momento. Mi hermana, mi papá, ayúdeme, por favor. ¿Quién es ese hombre? ¿No lo conoce? No, no venía con nosotros. Lo siento, Angelito. ¿Qué te pasa? Nada. Nada. ¿Por qué no te has operado eso? Me figuro que no tendría dinero. No. No tenía dinero. ¿Y si yo te hiciese operar? ¿Por qué? Ni siquiera me conoce. Conozco de ti lo más importante. ¿Lo más importante? Sí, ese cuerpo tan perfecto. Un cuerpo bonito de mujer me trastorna siempre. No puedo resistirlo. Por eso me gustaría modelarlo como si fuese barro. Y por eso me molesta que sobre un cuerpo como el tuyo haya esto. Si se pudiese arreglar, serías perfecta. Me gustaría hacerlo. Si te interesa lo que te propongo, aquí tienes mis señas. Pregunta por Rodolfo, el sudamericano. Con eso basta. Y ahora tengo que marcharme. ¿Dónde está la puerta del departamento? Por aquí.
Ana. ¿Qué te pasa, Ana? Nada. ¿Por qué? Creí que te ocurría algo. Está todo el barrio revuelto. La calle llena de policías. Parece que han asesinado a un hombre en la farmacia de La Rosita. Dicen que el criminal huyó por las azoteas. ¿Pero qué tienes? ¿Te sientes mal? Al contrario. Me siento bien. Muy bien. Como alguien que ha caminado a oscuras y de pronto ve la luz. ¿Qué? No me haga caso. De repente veo visiones. Sí. Quizás no sean más que visiones. Voy a prepararle su merienda. Estoy desorientado. No sé cuántas canciones llevarles para que elijan. Yo les llevaría una sola. La que más sienta, la que más le guste. Bueno, el que a mí me guste una de mis canciones no quiere decir que sea la mejor. Pero al menos será la que he escrito con más entusiasmo, con más inspiración. Eso llega al público. Es verdad. ¿Por qué no me ayudas tú eligiendo la canción que más te guste? ¿Yo? Sí, tú serás mi público. Ándale, me pongo en tus manos. Bueno, le ayudaré. Está usted muy nervioso con la firma del contrato. Es para estarlo, ¿no? Claro. No todos los días está uno en vísperas de ser famoso. Alicia. Qué bueno que te alcancé aquí todavía. Sí, en este momento iba a salir. Yo quería desearte buena suerte antes de que te fueras a la entrevista. Los nervios no me dejaron dormir en toda la noche. Pasa. ¿Quién es? Es Ana. Ella vive aquí. ¿Aquí? ¿Contigo? Sí, Alicia, pero no es lo que tú piensas. No. ¿Y qué otra cosa puede ser? Ahora comprendo por qué al abrir la puerta pusiste esa cara. No, un momento. Escúchame antes. No esperabas que lo descubriera, ¿verdad? Como nunca vengo a tu casa. Ahora fue algo excepcional. Qué sorpresa nos hemos llevado los dos. Te equivocas, Alicia. Ana vive aquí desde hace algunos días, pero es por ciertas circunstancias. ¿Ciertas circunstancias? ¿Por qué no explicas cuáles son? Y no puede explicárselo delante de mí porque tiene miedo de irme. Lo comprende ahora. Ana. Cuando estén solos se lo explicará. Porque no tiene nada que ocultar. Tal vez esta sea la acción más noble y generosa de toda su vida. No debes ser tan cruel contigo misma. Ella tenía que saber pronto que no pueden sentirse celos de mí. Vamos, Alicia. Está una muchacha que desea ver al señor. ¿Y para eso me molestas? Dice que el señor le espera. Ajá. ¿Es linda? No sé, señor. ¿Desde cuándo no sabes tú que una mujer es bonita, Pascual? El señor y yo tenemos gustos muy distintos, por eso nunca opino. Al señor le gustan estéticas. ¿Y a ti? A mí también, señor. Pero desde un día, con el permiso del señor, que probé una... Han cambiado mis gustos, señor. ¿No me vas a decir que te gustan las gordas? Cuando el señor pruebe una, va a cambiar de opinión. Muy bien. ¿Y la que está ahí afuera, qué tal es? Un tipo estético. Ajá. ¿Y la cara? No sé, señor, porque viene de pirata. ¿De qué? Sí, con la mitad de la cara tapada con el pelo.
te esperaba tan pronto. El ofrecimiento que me hizo usted anoche tenía que tentarme mucho. Me alegro, me alegro. Siéntate. Realmente es una lástima, porque el lado bueno es bonito, es muy lindo. ¿No te pesará ponerte en mis manos? No. ¿Estás decidida? Sí. No me contentaré con arreglar tu físico. Me interesas. Voy a hacer de ti algo sensacional. Quizás hasta llegue a encontrarte facultades artísticas. Por lo pronto cantas muy bonito. Sería muy divertido lanzarte como estrella. Y a cambio de eso, ¿qué me va usted a pedir? Yo nunca pido nada. Espero que me vengan a ofrecer lo que quiero. Y siempre vienen. Entonces, mientras yo no me ofrezca, ¿me respetará usted? Te doy mi palabra de honor. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuánto antes? Está bien. Te pondré en manos de un gran cirujano en la especialidad. El doctor Luna. Me voy tan contenta, doctor. ¿Quién había de pensar hace un mes, cuando se la traje, que algún día la vería así? Mi hijita tan linda. Nunca le podré pagar lo que ha hecho por ella, doctor. Ya le he dicho que no me debe nada. Los ricos pagan lo suficiente para que yo me dé estos lujos. Gracias, doctor. Ande, ande, ande. Y no deje de traerme a la niña alguna que otra vez para verla. Gracias, doctor. ¿Qué tal, amigo Morán? Muy bien, ¿y usted, doctor? ¿Esta es la señorita de quien usted me habló? Así es, doctor. Pase, pase. Siéntese, haga el favor. Está mejor de lo que a primera vista parece. El ojo no ha sido dañado y la herida me parece que no destruyó definitivamente los tejidos. Va a quedar perfectamente. Ya verá qué bonita se ve. ¿Está usted seguro, doctor? Claro que estoy seguro. Los injertos hacen maravillas. Si hubiera usted visto hace dos meses a esa niña que acaba de salir. ¿No te lo decía yo? El doctor Luna es un sabio. Y lo que él no compone... Tranquilícese. Su pesadilla va a terminar muy pronto. Bueno. Sí, habla Luna. Déjelo una semana más en el sanatorio, doctor. Sí, ya sé que no tiene con qué pagar. Cárguelo a mi cuenta. No se preocupe, no me quedaré en la calle. Muy bien. Hasta pronto. Vamos a internarla inmediatamente. Doctor, con respecto a los gastos de la operación, yo... Ni una palabra de eso, amigo Morán. Esta señorita queda bajo mi control hasta que pueda verse en un espejo como era antes del accidente. No puede ser, doctor. Es demasiado. Es una buena acción y espero no me quite la ocasión de poder hacerla. Gracias, doctor.
Pronto quedarás como nueva y olvidarás este mal trago. De todos modos, lo siento, Angelito. ¿Qué tienes? Nada. La emoción natural en estos casos. Vamos. Lo siento, Angelito. Lo siento, Angelito. Lo siento, Angelito. Lo siento, Angelito. Muy conocida en México a través de una grabación. Y voy a tener el gusto de presentarles al autor, el hombre que esta noche entra con paso firme al camino de la fama, Germán Álvarez.
Puedes ir a felicitarlo si quieres. Gracias, don Alberto. ¡Qué éxito, Germán! ¡Qué éxito! ¿Ustedes creen que les ha gustado? ¡Claro que sí, Germán! Bueno, los dejo. Felicidades a los dos. Gracias, Carmen. Gracias. Pero aún dudas de tu éxito. Es que no los has oído. Y ellos no son parte interesada como yo. Va. Mañana se habrán olvidado ya. No, Germán, no. Esta canción no se olvida. Ahora sí puedes decir que este es el principio del éxito. Éxito. ¿Qué tienes, Germán? No tengo nada, ¿por qué? Porque desde hace unos meses no pareces el mismo. Estás triste, apenas hablas. Y ahora ni siquiera te importa que tus canciones gusten. Imaginaciones tuyas, Alicia. No, algo te ocurre. Cuéntamelo a mí. Es que ya no me quieres lo mismo. No pienses eso, Alicia. Te quiero. Te quiero lo mismo. Es que quizás estoy un poco cansado, eso es todo. ¿Acaso no puedes comprender cuando un hombre está triste sin saber muy bien por qué? Sí lo sabes, como lo sé yo. Estás así desde que se fue aquella mujer. ¿Todavía te acuerdas de ella? La compasión es un sentimiento muy extraño, Alicia. Es algo muy distinto al cariño, al amor. No sabría explicártelo. Algo que nos roe por dentro. Que no nos deja sosegar. Pero no la quiero. Te lo puedo jurar. Quererte quiero solo a ti. Te creo. Si quieres estar solo, llamaré a mi madre para que me acompañe a casa. No, no. Yo te acompaño. Como todas las noches. Como siempre. Pronto ya no tendremos que despedirnos cada noche. Deberías dejar ya tu departamento. Ahora puedes permitirte el lujo de buscar otro mejor para los dos. Mi departamento. No puedo dejarlo. Le tengo mucho cariño. ¿Es que tienes miedo de que si ella vuelve no te encuentre? No, Alicia, no es eso. Pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz.
pero yo presiento que no estás conmigo, aunque estés aquí. Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada. Me dará vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón, pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. De mi corazón. Ana. ¿Es posible? Sí, soy yo. No es posible, no es posible. ¿Por qué? Creías que no volvería, que te había olvidado. No. Lo que tú hiciste por mí jamás se olvida. Pero explícame, ¿por qué te fuiste sin decirme nada? ¿Qué has hecho todo este tiempo? Me operé, ya ves. No puedo explicártelo ahora. Pero algún día lo sabrás todo. Pero es que yo... No, Germán, no puedo. Ten fe en mí. Lo principal es que ahora estoy contigo. Sí. Estaba seguro que algún día volverías, Ana. Pero me has hecho esperar tanto. Tanto. Ana. No. Lo nuestro tiene que ser diferente. Un cariño bueno y limpio. Ahora que soy como las demás, que puedo acercarme a un hombre sin miedo a la compasión, puedo decirte que te quiero, que te he querido siempre. He pensado tanto en ti, Ana. Hace noches que no puedo dormir, preocupado, sin saber dónde estarías, si alguien te estaba causando algún mal. Desecha esas preocupaciones. Estoy bien. He cambiado de vida, eso es todo. Lo que sí puedo decirte es que he encontrado lo que buscaba. ¿Lo que buscabas? Sí. Ya te he dicho que no puedo explicarte. Olvida todo lo que no seamos nosotros. Solamente he venido a decirte esto. Pero no vas a quedarte. No. Tengo que irme enseguida. Pero vendré a verte las veces que pueda. Y cuando todo pase, quizás hasta podamos ser felices. Ahora, adiós. Adiós. Supongo que si te pregunto de dónde vienes, corro el peligro de que me contestes una estupidez. Como por ejemplo que estuviste paseando por el campo a la luz de la luna, ¿no? ¿Es posible?
Las estupideces me descomponen siempre. Por eso no te preguntaré nada. Por lo demás, el asunto es muy simple. Claro. Quisiste sacarle partido a tu carita nueva, ¿verdad? Si te dijera de dónde vengo y qué es lo que he hecho, no me creerías. Hay cosas que hombres como tú jamás comprenderían. ¿Tan tonto me crees? Eres inteligente. Listo, mejor dicho. Pero eso no basta. No basta para comprender que aún hay cosas limpias. Hombres limpios. ¿Un amor romántico, tú? ¿Le has dicho que trabajas en una tienda? ¿Que mantienes a tus hermanitos? Y él te lo ha creído. Y todo eso a las 4 de la madrugada. ¿Pero por quién me tomas? ¿Eh? A una mujer como tú no se la puede querer más que así. Como te quiero yo. Con este deseo de que llegues a ser mía. De llegar a dominarte. Aunque sea latigazo. Sería muy fácil, pero no tendrías más que un cuerpo sin alma entre tus brazos, frío como el hielo, y eso no te interesa. Estás demasiado mal acostumbrado para conformarte con tan poco. Mañana tienes ensayo con el maestro de música. Debutas en una semana. Está bien. A esta muchacha con una publicidad sensacional. Será un gran éxito. La verdad es que una cosa así no entraba en mis planes. Una nueva estrella y un nuevo compositor juntos. Será un éxito fantástico. Dígame una cosa. ¿Por qué me escogió usted a mí? Bueno, porque tiene usted talento y porque he escuchado sus canciones. Bueno, está bien. En principio acepto. Magnífico. ¿Podríamos empezar mañana? Sí. Lo podemos esperar a las 12, ¿está bien? Sí, está muy bien, a las 12. Bueno. Por el éxito de la nueva pareja. Salud. Salud. ¿Qué desea usted? ¿Vive aquí el señor Rodolfo Morán? Sí, señor. Soy Germán Álvarez. Tengo una cita con él. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Trae usted pistola? ¿Pistola? No. Pase usted. Felicito por su puntualidad, maestro. Muchas gracias. Perdone usted que todavía me encuentre así. No se preocupe. Su alumna ya está levantada. Se llama Lucy. Es su nombre artístico. Suena bonito, ¿verdad? Sí, sí, señor. Siéntese, por favor. Voy a llamarla. Gracias. Lucy, abajo está tu nuevo maestro de música.
¿Mi nuevo maestro de música? Sí, el otro no me gustaba. Ven, vamos a conocerlo. Ana. No sabía que ustedes se conocieran. Ana, ¿vives aquí? Sí, vivo aquí. Con Rodolfo. He cambiado mucho desde que me conociste, Germán. No puedo negarte que he tenido suerte. Sí. Has cambiado mucho. Ya no tienes por qué caminar de calle en calle buscando que una puerta cualquiera se te abriera. Buscando una silla bajo techado donde pudieras sentarte a descansar en paz. A descansar y hablar con el primer hombre que el destino puso en tu camino. Ahora ya no existen las razones de antes, Germán. Es cierto. Para aquella mujer cualquier afecto era bueno. Cualquier hombre, por humilde que fuera, podía ofrecerle una amistad. Ahora eres una mujer hermosa, Ana. Muy hermosa. Estás en tu derecho si escoges algo más alto. Un gesto bondadoso se agradece siempre. Se agradece, sí. Y se olvida. Es mía la culpa por no haber pensado en esto antes. Perdona si me hice ilusiones con un afecto. Con una amistad que no podían ser. Pero no debiste exponerme a este encuentro. No lo merecía yo, Ana. Perdóneme, señor, pero soy una persona demasiado modesta para lo que usted quiere. Le será fácil encontrar a alguien mejor. Yo no le hago falta. Y por lo que veo, tampoco a Ana le hago falta para nada. Con permiso. ¿Qué has hecho eso? ¿Es que no te importa ese hombre o es que tenías miedo de que le hiciera daño? No me importa. No me ha importado nunca. Entonces, ¿por qué fuiste a verlo hace unas noches? ¿Y tú qué presumes de conocer tanto a las mujeres? Me lo preguntas. ¿No sabes que a veces nos gusta parecer buenas? ¿Para qué fuiste a verlo? ¿Había sido bueno, generoso conmigo? Me sentí aburrida y quise agradecérselo. Dime la verdad. ¿Lo quieres? No. ¿Te figuras tú que una mujer como yo, una mujer que has formado con tus propias manos, enamorada de un pobretón como este, sabes que soy incapaz de querer a nadie? Creo que la discípula va a aventajar al maestro. Muy bien contestado. Te he dicho que soy incapaz de querer a nadie. Suéltame, tengo que vestirme. Thank you.
¡Señor! ¡Pasa! Malas noticias, señor. ¿Qué sucede? Lapsa el periódico. Otra hazaña de los falsificadores de medicinas. Varios niños gravemente intoxicados con antibióticos falsos. Mueren 5 y se temen por la vida de otros. La policía tiene una pista. Prepara el auto que salimos enseguida. ¿Va a haber fiesta? Sí que la va a haber. Con lo que me gusta el baile. ¡Arriba, perezosa, que ya es mediodía! ¿Pasa? Parece que has madrugado. Sí. Oye, tengo que salir. Un asunto muy urgente. ¿Tardarás mucho? No sé. Estaré muy ocupado. Compositores jóvenes empiezan con la publicidad que le estamos dando a usted, Álvarez. No podrá quejarse. No, si no me quejo. Bueno, tampoco es cierto que le estemos haciendo un favor. El primer deber de un publicista es tener buen ojo. Y usted justificará plenamente todo este escándalo que hemos formado. No cabe la menor duda. Yo lo creo también. Sus discos van a venderse como pan caliente. Mire usted, eso que le gusta al público. Y sabiéndolo, no hemos escatimado nada. Por cierto que esta noche damos otro golpe publicitario. ¿Esta noche? Sí. Lucy Morán debuta en La Pagoda. ¿Hay algún inconveniente? También a ella la lanzan hoy con bombo y platillos. Es guapísima y parece que canta muy bien. ¿La conoce? No. Pues fuimos a verla para pedirle que cantara en su presentación la última canción suya. Y al saber de quién era, accedió inmediatamente. Germán, es magnífico. Naturalmente que trataremos de darle al asunto la mayor solemnidad posible. Usted asiste a La Pagoda. Lo presentan, recibe los aplausos. Es que no sé si podré ir, francamente. Amigo Álvarez, cuando un artista empieza, no puede permitirse el lujo de ser tímido. Piense que lo de esta noche le conviene a usted tanto como a nosotros. Perdón, señor Saldívar. ¿Sí? El señor Johnson tiene urgencia de irse. ¿Puede usted venir a firmar su contrato? Permítame un momento. Enseguida regreso. Germán, debes ir. Es indispensable que asistas. ¿Por qué? Recuerda lo que dijo el editor.
Si esta noche los dejaras plantados, tendrías dificultades con ellos. Y yo sufriría. ¿Sufrirías? Sí. Pensaría que la quieres aún y que por eso tienes miedo de volver a verla. No. Eso no es verdad, Alicia. Tú sabes que te quiero solo a ti. He tenido motivos para dudarlo. Ya te lo he contado todo, Alicia. Aquello fue un error. ¿Y estás seguro de que te has curado por completo? Absolutamente. Pero yo no. Perdóname. No es que crea que me estás mintiendo, pero temo que te mientas a ti mismo. Alicia. Quizás sea yo distinta a las demás mujeres porque deseo que te enfrentes con la que puede robarme tu cariño. Pero es que necesito volver a tener confianza, Germán. Aunque para eso tenga que arriesgarme. Está bien. Iremos. ¡Qué sorpresa tan agradable, Ana! Bueno, Lucy, ya he visto los anuncios de su debut para esta noche. ¿Qué? ¿Viene usted a invitarme? No, doctor. Vengo a algo muy grave. Caramba, me asusta usted. Siéntese. Estoy a sus órdenes. ¿En qué puedo servirla? Doctor, llevo algunas horas buscando entre las personas que conozco una a quien pueda dirigirme por considerarla digna de confianza. Y no encuentro a nadie más que a usted. Yo se lo agradezco mucho, Ana. Pero, ¿y Rodolfo? ¿No es su amigo? No, no es mi amigo. Precisamente de él vengo a hablarle. Por favor, ayúdeme. Si está en mi mano, lo haré con mucho gusto. ¿Puede oírnos alguien? Puede hablar con toda libertad. Doctor, Rodolfo Morán es un asesino. No es posible. ¿Ha leído la prensa esta mañana? Sí. Entonces habrá leído la noticia de esos pobres niños envenenados. Sí. Rodolfo Morán es el asesino. Por Dios, Ana, debe usted estar equivocada. Siempre he tenido a Rodolfo por un hombre honrado. Es un canalla. Un miserable. Ah, cálmese. Está usted muy nerviosa. No se puede afirmar eso sin tener pruebas. Las tengo. Esta mañana, en un descuido suyo, encontré la lista completa de los farmacéuticos que admiten las drogas falsificadas. Nombres de cómplices. Y el lugar donde está el laboratorio que las fabrica. Con todo esto, la policía tiene más que suficiente para encontrar a todos los de la banda. ¿Y el nombre del jefe está también en la lista? No, desgraciadamente no. Porque estoy segura que Rodolfo no es. Pero con todos estos datos será fácil encontrarlo. A ver, déjeme usted ver esos papeles. No los tengo aquí. Están en un lugar seguro. Doctor, usted que tiene más experiencia, ¿qué debo hacer? No sé, no sé. Tengo miedo por usted. Si es cierto lo que dice, esas gentes son unos desalmados. Intentarán algo contra usted si se dan cuenta de que faltan los papeles. Está usted en un peligro terrible, Ana. No me importa. Estoy dispuesta a todo. Pero yo no puedo consentir que se exponga usted así. Está usted muy nerviosa. Espérese. Voy a darle un calmante. Tómese usted esto. No, doctor, no quiero calmantes. Tómeselo, le hará bien. Los nervios me mantienen ahora. Bueno. Doctor, ¿qué debo hacer? Pues, lo primero de todo, entregar esas pruebas a la policía. Pero yo no puedo dejarla correr más peligros de los que ya ha corrido. Seré yo mismo quien las lleve. ¿Puedo ir a buscarlas? Sí, doctor. Muy bien. Entonces váyase ahora tranquila y llévelas al cabaret. Antes de su debut, pasaré yo al camerino a recogerlas. Si no es posible, procuraré que la policía no la moleste. Solo en caso de absoluta necesidad, la llamarán a declarar. Sabía que me ayudaría. Ningún hombre de bien puede consentir que esos criminales sigan ensañándose en criaturas indefensas.
Gracias, doctor. Le espero esta noche. Sí, sí, Ana, iré. Adiós. Mándeme a Rogelio. Sí, señor. Adelante. ¿Por qué pones esa cara? ¿Esperabas a alguien? A nadie. ¿A quién iba a esperar? ¿Qué te has hecho durante el día? Ensayé, hice algunas compras de última hora. Vine aquí muy temprano. ¿Me extrañaste, Angelito? Sí. Mucho. ¿Qué pasa? ¿Estás temblando? Los nervios del debut. Tengo frío. ¿Y cómo no vas a tener frío si... si estás desnuda? Espérame allá afuera, tengo que vestirme. Pero antes, devuélveme los papeles que me has robado. ¡Perdona! ¿Papeles? Sí. Los que ibas a dar al doctor Luna. ¿El doctor Luna? Claro. Tú sola te has echado la soga al cuello. Ese seráfico benefactor de la humanidad es el jefe. No te molestes en esperarlo. Es a mí a quien vas a dar esos papeles. Vamos, entrégamelos ya antes que... No. No. Sí. Sabes demasiado. No me importa morir. No lloro por eso. Lo que me importa es que seas tú el que tenga que matarme. Ahora que iba a confesarte que te quiero. ¿Que tú me quieres? Vamos, ven. Menos cuentos. Sí te quiero. Ahora que ya nada tiene remedio, puedo decírtelo. Te quiero desde aquella noche cuando apareciste por sorpresa en mi casa. Enseguida me di cuenta que si te lo decía, estaba perdida. Que si te dabas cuenta, hubieras hecho de mí lo que hubieras querido. Si te rechazaba es porque quería defenderme. No sabes lo que me costó aparentar indiferencia. Dejar mis brazos quietos cuando me abrazabas. Estos brazos que solo querían asirse.
Abrázame. Abrázame muy fuerte. Quiero morir apretada junto a tu cuerpo, sintiendo tus labios contra los míos. Abrázame. Eres el hombre que yo buscaba. El culpable del accidente en que murió mi padre. Tú mataste a mi hermana. La otra víctima fui yo. Hace mucho que esperaba este momento. Lo siento, Angelito. Lo siento, Angelito. ¿Jefatura de policía? Habla Lucy Morán desde el cabaret La Pagoda. Vengan inmediatamente, acabo de matar un hombre. En mi camerino. Sí, pero antes detengan al doctor Luna. El doctor César Luna. Es el jefe de los traficantes de medicinas. Sí, tengo todas las pruebas. Olvidar. Mienten, tú siempre me lo has dicho, que amores como el nuestro jamás podrán morir. Yo soy quien te quiere a ti, yo soy quien te dio su amor y soy quien te hará feliz sin ninguna condición. Thank you.
vida. Tan solo soy absurdo, que debes olvidar. Mienten, tú siempre me lo has dicho, que amores como el nuestro jamás podrán morir. Yo soy quien te quiere a ti, yo soy quien te dio su amor y soy quien te hará feliz. Sin ninguna